Asociación Ecologista Osinisa alerta del estado del vertedero de Guardavacas, cuyo deterioro va en aumento, perdiendo paulatinamente la cubierta de áridos, lo que provoca que los residuos depositados allí comiencen a ser visibles. Asimismo, alertan que en el seguimiento que realizan del vertedero han apreciado desplazamiento de los materiales, fruto de la elevada pendiente y de la acción de los agentes atmosféricos, con el consiguiente peligro de desprendimiento de estos en una de las vías más transitadas de la isla. El vertedero de Guardavacas es fruto del plan de restauración de canteras llevado a cabo por el Cabildo en la década de los 2000 para dar solución al impacto medioambiental que zonas como esta habían sufrido con la extracción incontrolada de áridos, a la vez que dar una salida a los residuos inertes que producía la isla.